Sean bienvenidos eh, a este programa tan especial. Eh, Cecilia Valderrama no nos va a acompañar hoy, tiene alguna dificultad física, así que pedimos oración por ella. Esperemos que mañana ya esté con nosotros, con el doctor Tomasini eh, y en el resto de programas, así que bueno, le damos la bienvenida. Le agradecemos al padre Pietro pues, el tiempo tan valioso que nos va a dedicar con todos sus conocimientos, saben que el Padre Pietro, además de religioso, camiliano, es médico, es teólogo, es una persona muy experimentada en aspectos relativos a la, a la sanación, ha estado haciendo programas durante 10 años en Radio María Chile, con gran éxito en, en la audiencia por, pues, por los resultados de las personas que han estado escuchándolo, por tanto tenemos un gran privilegio de que el Padre Pietro nos acompañe y nos dedique su sapiencia. Así que, Padre, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y su sapiencia que nos la presta. Buenas tardes Entonces, a todos. Gracias, Padre. Entonces, nada, Padre, si quiere abrir con una oración, pues la agradecería sí. Partimos de la oración que de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reina Inmaculada, Madre Celestial mía, vengo a tus maternas rodillas a abandonarme como tu querido hijo en tus brazos para pedirte con los más ardientes suspiros la mayor gracia, que me ilumines para que pueda comprender lo que significa la voluntad de Dios y me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Madre Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hijo tuyo para vivir en él, para que ya no esté desierto, sino poblado por tus hijos. Por lo tanto, reina soberana, a ti me encomiendo, para que guíes mis pasos hacia el reino de la divina voluntad, y estrechado en tu mano maternal, guíes todo mi ser para que pueda vivir eternamente en la divina voluntad. Yo te entregaré mi voluntad cada día y cada vez que ella quiera traicionarme, yo te la devolveré para que pongas en su lugar la divina voluntad y para que esté seguro de no abandonar su reino. Amén. Amén. Bien, Bien. vamos a hacer una breve introducción. Eh, para concatenar el programa de hoy con el eh, último programa que hemos hecho con el doctor Tomasini. El doctor Tomasini está abordando eh, el aspecto de la sanación eh, en el ámbito de Divina Voluntad y el padre Pietro lo complementa también en el ámbito de Divina Voluntad para darnos a conocer distintas alternativas. Por recordar únicamente el, el último programa con el doctor el martes pasado, el doctor Tomasini nos recordaba que acudir a la ciencia que Dios ha permitido y a la sapiencia de aquellas personas que se dedican al ámbito de la medicina y aquellos, eh, digamos, laboratorios que están generando fármacos lícitos, es eh, obra de Dios. Y el doctor Tomasini nos recordaba que el hecho de acudir a la ciencia para poder obtener eh, medios eficaces para sanar era algo que en ningún caso nos sacaba de la divina voluntad. Eh, de igual modo, también eh, le preguntamos expresamente sobre eh, los problemas eh, psíquicos, no solamente los físicos, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Por pues las ansiedades, eh, bueno, pues eh, las enajenaciones eh, mentales, eh, por los cuadros de estrés, de inquietud, de temor, de angustia, que muchos son inducidos, ya sabemos que el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar y además de esto, pues los temores del mundo, nuestras propias miserias, nuestros pecados que han dejado rastro en el alma, todo esto que da unas secuelas que tienen que ir aflorando en el alma y que originan pues estas situaciones desconocidas para todos, ¿verdad? Y le preguntamos al doctor Tomasini, le pregunté expresamente eh, si el hecho de acudir a a profesionales de la medicina en el ámbito de la psique y acudir a medicación eh, relacionada con problemas de la psique, eh, se salía del ámbito de la Divina Voluntad y el doctor Tomasini nos dijo rotundamente que por supuesto que no, que todo eso es creación de Dios. Lo que sí nos recordó eh, es que la confianza debemos de ponerla en el señor ni en los eh, ni en los fármacos ni en los doctores ni en los especialistas sino en el señor que el error que cometíamos uh -huh. siempre pues será el que la confianza la depositábamos en ese fármaco no la confianza debe ser en el señor y cuando nosotros ponemos la confianza en el señor esos fármacos comienzan a ser eficaces no eh, al igual que los tratamientos y al igual que los diagnósticos de los respectivos especialistas que intervienen en todo el proceso de detección de un cuadro médico, eh, tanto en el ámbito físico como en el ámbito psíquico. Esto es muy importante recordarlo. Por tanto, no solo no es incompatible con el ámbito de la divina voluntad, sino que es absolutamente necesario, necesario acudir a los medios que nuestro Señor pone a nuestro alcance a través de la ciencia. Dicho esto, también el doctor Tomasini nos recordaba que si los fármacos no resuelven el problema, sino que aminoran los efectos en ese momento, pues de la angustia, cuando hablamos de trastornos psíquicos, eh, aminoraban los efectos, ansiolíticos, etc., pero no resolvían el problema. ¿De acuerdo? ¿Y qué duda cabe? Pues eh, todos sabemos que en el momento en que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, como le dice el señor a Luisa, ¿no? Yo soy la fe, ¿no? Él es la fe. Y le recuerda pues, aquel, aquel ejemplo, aquel sacerdote, que era el confesor de Luisa, y, y le hace una pregunta a Luisa, y Luisa le responde, eh, le dice, pregúntale al Señor, ¿qué te dice? ¿no? Y el Señor le dice, dile. Le recuerda lo del ejemplo de la barca, ¿no? Que se deje caer como una barquita en el medio del mar y confíe plenamente de que está rodeado de mí en todos los ámbitos, es decir, le recuerda que tiene que tener una confianza firme, firme, inequívoca en el Señor, y que mejor medio de sanación que ese no hay ninguno. Pero como esto es un proceso, el conocimiento y la experimentación de la vida en la Divina Voluntad, todos sabemos que es un proceso. Y por tanto, Dentro de este proceso, volvamos pues a tener y a conocer las distintas alternativas que la Iglesia y, y, la, y la ciencia nos ha venido ofreciendo para sanación. Así que hoy el Padre Pietro nos va a hablar de la sanación de quietud. Muchos de ustedes habrán leído el libro este del Peregrino Ruso, en el que hay una oración que es continua mencionando el nombre de Jesús que es sanante. Entonces, bueno, el, el, el padre Pietro nos va a explicar magistralmente y luego también nos va a hablar de eh, las distintas personalidades que tenemos, que es fundamental que conozcamos este aspecto, crucial, porque en función de cada personalidad tenemos una forma diferente de comprender, de conocer y de experimentar. Y a veces... Tenemos pues, la costumbre de compararnos unos con otros, de quién comprende antes, quién comprende después, quién comprende mejor, quién comprende peor, quién es más inteligente, quién es menos. En fin, hacemos comparaciones que a veces por desconocimiento pues estamos llevando a cabo pues, comparaciones que, que verdaderamente no hemos de llevar a cabo, como luego nos va a ilustrar el, el, el padre Pietro. Eh, que en función de cada personalidad vamos a tener un modo diferente de poder aprender, conocer, sintetizar, incluso vivir esas experiencias o conocimientos que nos están mostrando. Y dicho esto, pues padre, pues, pues nuevamente muchísimas gracias por darnos su tiempo y, y su sapiencia, y somos todo oídos. Muy bien. Gracias de la presentación. Partimos entonces con esta oración de quietud conocida más técnicamente como esicazmo por la Iglesia de Oriente o jaculatoria por nuestra Iglesia de Occidente de Roma católica. Entonces, ¿qué es la oración de quietud? Prácticamente poner en práctica lo que Jesús dijo una vez en Juan capítulo. No, no, no. No sirve, no sirve por el momento, Horacio. Eh, Juan capítulo 14, versículo 14, dice, pidan en mi nombre. Pidan en mi nombre. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Que el nombre de Jesús tiene un poder inmenso. Este nombre, dice San Pablo, bajo el, bajo el cual todo se dobla, el cielo, la tierra, bajo tierra. Entonces, pidan en mi nombre. Entonces, ¿qué dice? Los discípulos pusieron en práctica este pidan en mi nombre. En Hecho capítulo 3, versículo 16, San Pedro, frente a un paralítico, dice, no tengo oro, no tengo plata, lo, lo único que tengo es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y él se levantó y caminó. O sea, en el nombre de Jesús, la fuerza del nombre de Jesús es inmensa, lo dijo Jesús, lo... Probaron los discípulos, San Pablo lo confirma, y esto siguió adelante. No, no se paró con los discípulos de Jesús. Evagrio Pontico, en el 350 después de Cristo, eh, prácticamente también habló de la fuerza de hacer una oración con el nombre de Jesús. Cuando uno hace una oración con el nombre de Jesús, tiene poder. Y esto sigui, siguió adelante con varios santos, Ignacio de Loyola, Isabel de la Trinidad, eh, Carlos de Focol, Teresa de Ávila, todos usaban el nombre de Jesús y veían la fuerza. Entonces esto, eh, con la iglesia de Oriente, se desarrolló muchísimo eh, lo ortodoxo de Oriente, tanto esto que se escribió este libro famo muy, famo muy famoso, lo cu los cuentos del peregrino ruso, en que se hace una oración que suena así, que seguramente todos ya conocen. Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Repetida, no dos o diez veces, sino mil, diez mil veces. Y eso tiene un gran poder. Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Qué es esta oración? Entramos, ¿qué es? qué efectos tiene y cómo se practica en práctica. Ahora qué es entregarse a Dios. Entregarse es una oración de entrega. Yo me entrego al nombre de Jesús porque este nombre tiene poder sobre mi vida. No son palabras repetidas, sino es Dios mismo que se aproxima cada vez que yo le digo, Señor Jesús, ten piedad de mí. Nosotros le damos nada más que la entrega a través de esta oración repetida de manera humilde. Y Dios se transforma en amor, en gracia para mí. Eh, no es una petición, no es una alabanza, no estoy esperando nada cuando digo esto, no es tampoco un agradecimiento, es simplemente una entrega, es la oración de entrega, es la clásica oración de entrega. Es un medio para que se haga la voluntad de Dios. También en esta oración se habla de voluntad de Dios, también sin saber que, de la divina voluntad, pero hablaban diciendo solo... Haciendo eso estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos entrando en la voluntad de Dios, decían lo estudioso de la oración de quietud. Es pasar de la mente al corazón, del corazón a la voluntad que está aún más profunda del corazón, de la afectividad, y crear esta divina voluntad en la persona, en nosotros. Nuestra voluntad está en la mano de la voluntad de Dios. Es hacerse inundar por la voluntad de Dios, repitiendo tantas veces todo esto. ¿Qué es más? Es descansar en Dios, estar ante Dios, es contemplar a Dios, eh, no es concentrarse. Mucha gente dice, ah, me tengo que concentrar y repetir. No, no es concentrarse, no es pensar, no viene de la mente, no es mente, tampoco es corazón, no es sentir, no es esfuerzo, esfuerzo de la voluntad, no es ni concentración, ni sentir, ni esfuerzo, es amar. La oración de quietud es amar, confiar y entregarse. Esto es. Estoy diciendo esta palabra en un acto de amor, de entrega y de confianza. Eh, ¿Qué más es comunicar con Dios Altísimo a través de Jesús? Esto es. El efecto. Cuando una persona repite esto, eh, eh, tenemos la prueba de dos mil años de historia. Eh, no es eh, una cosa que está inventada por uh, la sanación interior de hoy. No. Esto. Se practica desde 2000 años y mucha gente lo usa. ¿Cuáles son los efectos de la persona que usa la oración de quietud? Primero, estar con Dios. Uno expande la fe, la confianza en el Señor, siente, se siente pobre ante Dios porque es una oración de humildad. Eh, entonces entra en una unión mística con Dios, está con Dios, abre su corazón al amor de Dios. Eh, y eh, Dios le transmite su alegría, su lucidez interior, se conecta con él, se aleja del pecado, le permite de amar, una persona que hace esta oración es como más libre de amar al prójimo, amar a Dios, se vuelve uno con Dios, permanece en Dios, recibe todos los regalos de un Dios que está unido a él. Y después, una vez que se crea estar con él, unirse con él, con Dios, Empiezan la respuesta a las necesidades del hombre, que son eh, la protección, la persona se siente más protegida contra el maligno, le llega más la paz, después más fuerte contra las adversidades de la vida. En síntesis, es una persona más sanada, más liberada, más equilibrada, más fuerte interiormente, siente que la vida se transforma en bienaventuranza. ¿Por qué? Porque siente esta cercanía de Dios, siente el amor de Dios lo importante no son más los problemas externos, es sentir este amor, Señor Jesús, ten piedad de mí. Y por fin, la práctica, cómo se hace, cómo se hace. La práctica tiene sus reglas, sus reglas, que uno la tiene que seguir, si no, no funciona. Ahora, la práctica es primero, un par de veces al día, es bueno hacerlo. Y cada uno elige cuánto tiempo, puede ser dos minutos, puede ser veinte minutos, ¿sí? y eh, es importante que no se haga después de comer, porque viene sueño, no bajo el sol, sino en, en un lugar bien en la penumbra, no en medio del trabajo, no caminando, no en medio de niños o de animales que distraen, no manejando el auto, no con la fuerza de la voluntad, con el esfuerzo de la concentración, porque no es un esfuerzo de concentración, y no. Como culto, estoy dando culto a esta frase como si fuera una frase mágica. No es una frase mágica, no es un culto. En cambio, sí al despertar o antes de ir a dormir, esos son momentos ideales. Sí, ideal sería en un grupo, pero si no hay grupo, va bien también solo. Y cuando uno termina eh, con, una, con una acción de gracia eh, y con la palabra, leyendo algo de la palabra de Dios en un lugar silencioso, sin interrupciones, sin zapatos, sentado cómodos, ojos cerrados y manos abiertas. Estas son como las reglas generales. Iniciar y terminar con un, la señal de la cruz, con el signo de la cruz, con una inclinación o arrodillarse delante de Dios. Eh, no a, a alta voz, se puede decir dentro de sí perfectamente funciona. Inicia con palabras, con toda la palabra, Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ten piedad de mí. Después uno puede cambiar la palabra, Señor, ten piedad de mí, o Señor Jesús, y basta, o oh, Señor, Hijo del Dios Altísimo, y basta. O sea, uno poco a poco la puede ir cambiando, ¿m? una parte, otra parte, la puede ir cortando. Hay personas que dicen solo Señor, o solo Jesús, Jesús, y nada más. Entonces, eh, se va, va cambiando la frase. Lo importante es que se repite siempre en el corazón, no en la mente. Eh, se viene otro pensamiento que distrae, dejarlo como la nube que pasan y volver a repetir de nuevo la frase. Hay manera para mantener la concentración porque hay personas que tienen déficit atencional. No son solo los niños que tienen déficit atencional o son hiperactivos, también algunos adultos. Entonces, ¿qué se hace? Para mantener mejor la concentración se puede hacer la respiración. Señor Jesús hijo del Dios Altísimo, inspirando. Y después, ten piedad de mí que soy un pecador, expirando. Así uno mantiene la concentración haciendo inspiración, expiración, inspiración, expiración. Otra manera es ¿eh? sobre el dedo, Señor Jesús hijo del Dios Altísimo, sube, ten piedad de mí que soy un pecador, baja. Y así como concentrado sobre el dedo que subo y bajo, realmente mantengo más fácilmente la concentración sobre esta y no me voy por, por la borda, por otras ideas. Eh, si golpean a la puerta y me interrumpen, tengo que apagar el celular, por supuesto. Uno contesta por educación y luego empieza de nuevo. Si hay un calambre, dos pasos una respiración y regresa si hay sueño uno duerme significa que debe tiene que descansar hay personas que como se ponen sentada duermen entonces significa que están haciendo el descanso en el espíritu y va bien así igual eh, entonces terminando signo de la cruz parte renunciar a la propia voluntad empezar a decir la frase Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ten piedad de mí, que soy un pecador, desde el corazón, no desde la mente, no desde la concentración. Terminar agradeciendo, o oh, de nuevo signo de la cruz, un Padre nuestro, y después el ideal sería o oh, una pequeña palabra de Dios, que con este 20 minutos, un cuarto de hora, 5 minutos, tiene otra resonancia, por supuesto, entra mucho más, o oh, se puede hacer antes de la Eucaristía. También sería buenísimo. Esto es la oración de quietud. ¿Todo claro, Jesús? Parece que tuvo alguna ocupación. A ver, visto que no está, pasamos a la segunda, al segundo tema de hoy: las Personalidades. Usted ven arriba a la izquierda cómo es el embrión, el embrión humano, a las dos semanas de, después de la concepción. Hay tres láminas, tres capas se dicen: la ectoderma, la verde, la mesoderma, la amarilla, y el endoderma. Esta en el curso del primer y segundo mes de gestación se transformarán. El endoderma en toda la parte interna del cuerpo, la mucosa, la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, la mucosa urinaria, que sirve para el endodermo, para asimilar, asimilar el agua, la comida, el aire, el oxígeno, para asimilar, asimilar y eliminar. El endodermo sirve para asimilar. Hay personas en que el endodermo será prioritario, se desarrollará mucho. Esa será la persona endomorfa, como pueden ver en la figura, la persona más gordita, más llenita. Esto lo endomorfo o endoblasto, endoblasto. Hay otra persona en que se desarrolla el mesodermo. ¿El mesodermo a qué sirve el, el, el amarillo? El mesodermo se transformará en los huesos, los músculos, los tendones, las articulaciones, la sangre, toda la parte que sirve para el, la, la motilidad, para el movimiento, para la energía. Y esta persona que se desarrolla mucho el mesoderma en el curso de la vida será la persona mesomorfa, mesomorfas, o la persona mesoblasta, meso, porque está en medio. Entonces, será la persona fuerte, muy fuerte, muy energética. Y después hay la tercera capa embrionaria que es el ectoderma, ectodermo, que prácticamente de la cual se va a formar en el primero o segundo mes. La, la piel, sistema nervioso y todos los sentidos, los sentidos, el ojo, la oreja, etc. Esta sirve para la reactividad con el mundo externo. Son personas muy reactivas, muy veloces, que reaccionan a todo lo que pasa afuera con su piel, con su sistema nervioso. Y eso será la persona ectomorfo, que será la persona más delgadita, generalmente. ¿eh? Esto de la división en tres, form en tres uh, constituciones, ¿eh? Que viene de la ciencia, no viene de la psicología, de la ciencia, prácticamente es común a todas las culturas, a toda la ciencia y a todas la, las disciplinas. Hay estos tres tipos de personalidades: lo endomorfo serían lo Yang de la medicina china, lo Cafa de la medicina yurvética, lo linfático de Hipócrates, lo flemático de Galeno, también eh, San Alberto Magno lo llamaba lo sonnoliento perezoso o uh, sí eh, pues son la persona um, agua llamada agua la persona materna la persona digestiva la persona que asimila mucho la persona que eh, tiene el colesterol alto hace edema se llena de agua eh, tiene el lento, es afectivo, pasa de la alegría a la tristeza. Esto es el endomorfo, la persona endomorfo. Estamos primero viendo un poco la parte física, después pasamos a la parte psicológica y después pasamos a la parte espiritual de cada uno. Después, la persona mesomorfo. Mesomorfo. Sería la persona, según Hipócrates, sanguínea y biliosa. La persona irascible colérica, la persona sulfúrica, la persona fuego, la persona tierra, la persona eh, muscular, que tiene fuerte la hormona de la suprarrenal, es la persona que mm, quema mucha energía, entonces está, tiene siempre calor, no sufre el frío, es fuerte, activo y. A veces es rígido de pensamiento, tiene pensamiento obsesivo, se siempre repite la misma cosa, ¿sí? obsesivo compulsivo. El tercero, lectomorfo, el, el delgadito, el tipo yin de la eh, medicina china, el vata de la medicina ayurveda, el nervioso, el melancólico de Galeno, el nervioso de Hipócrates, el fosfórico, es la persona como el fósforo que se enciende y después se apaga. ¿sí? porque tiene como entusiasmo, pero duran poco, porque tiene poca energía. Es la persona hipertiroidea, muy rápida en todas las cosas que hace. Es la persona eh, que se desmineraliza y deshidrata fácilmente. Es la persona eh, rápida, la persona cognitiva, la persona hipersensible, que pasa de la hipersensibilidad a la apatía y no reacciona más a nada porque se quema con su hipersensibilidad. Y estas son tres personalidades que no son uh, puras. Rarísimamente, 10% de la, de la población es pura, solo ectomorfo, solo mesomorfo, solo endomorfo. El 90% de nosotros somos un, una mezcla, o de dos, o de los tres. Tenemos un poco, un poco un poco. Entonces tenemos reacciones del uno, reacciones del otro. Y no solo tenemos esa reacción, tenemos también un dinamismo. O sea, empezamos de una forma nuestra vida, después pasamos a otra forma, y después pasamos a otra forma, y después, antes de morir, regresamos a la forma inicial. Entonces, tenemos un camino, un dinamismo. Vemos un poco más en detalle cómo reacciona cada uno. Entonces, ¿qué es una constitución? Una constitución es la manera de ser de la persona. Es la manera de reaccionar de la persona. Ahora, cada uno de nosotros tiene un temperamento, un carácter y una personalidad. Generalmente pensamos que es la misma cosa y no es la misma cosa. El temperamento es la parte genética. Es lo que me tocó por la, la combinación, la lotería genética de mis abuelos y de mis padres, que me llegó y con esto yo tengo que aceptarlo. El temperamento yo no lo puedo cambiar. Es de aceptar y basta. Si yo soy mesomorfo, mesomorfo quedo. Mi uña tiene una forma que puede ser cuadrada, baja o alta. Y esto está vinculado con el, con el lectomorfo mesomorfo. Y esta quedará mi uña igual desde el nacimiento hasta el final. Y así toda la parte genética del temperamento queda fija para siempre. En cambio, eh, el carácter el carácter es la parte mental y esta yo la puedo cambiar con la psicoterapia, con la fuerza de la voluntad, la puedo cambiar, decimos, a un 50%. En cambio la personalidad, que es la dimensión espiritual de la persona, esta la puedo cambiar toda. Esta es la parte de la conversión, cuando Dios nos pide convertirnos, pide convertirnos en la personalidad, no pide convertir el temperamento que no puedo porque es genético, es fijo. O la parte mental la puedo cambiar en parte, pero si yo soy extrovertido, quedaré extrovertido. Si soy introvertido, quedaré introvertido. ¿Mm? Si soy neurótico, quedaré neurótico. Hay alguna parte que no, se puede cambiar solo parcialmente. En cambio, la personalidad, esta es la parte donde vamos, después le voy a explicar cómo se puede cambiar totalmente. Ahí ya podemos trabajar mucho. Luisa, Luisa tenía una... Um, una constitución endomorfa. Entonces tenía su manera de reaccionar, que era endomorfa. Tú no le podías pedir cosa de ectomorfo o de mesomorfo. Sí, estamos claros hasta aquí. Entonces, la, la descripción de las personalidades. Primero, el endomorfo, el endoblasta. Endo. El endoblasta es la persona receptiva y calmada. Es la persona que vive mucho en su pasado, recordando. Hablando del pasado de manera analítica, de manera detallista, y a veces habla mucho de su pasado, de algo que le pasó. Esto es el endoblasta. Es la persona afectiva, la persona corazón, la persona del sentir, para la, para la cual el sentir es muy importante. Y más que el pensar, más que el hacer, el sentir, lo que siente, si le gusta, no le gusta, si le hace mal, no le hace mal, lo como lo siente. Entonces evalúa la cosa en base a su sentir, a su corazón. Y después una persona lenta, lendoblasto, lenta, asimilativa, que re recibe todo, manda todo hacia adentro: emociones, evento, comida, toxinas. Esta persona puede ser un santo, después vamos a ver cómo hace a ser un santo, una persona que vive en lo sobrenatural, en unión con Dios, puede ser una persona. che vive spiritualmente normalmente o vive solo del suo yo, del suo ego mentalmente o vive in maniera molto neurotica. Vive molto. Entonces, la persona che vive in maniera molto neurotica e disequilibrata si rivolve una persona verborroica che parla troppo, una persona ipersensibile che si offende per qualsiasi cosa, anche quando la mirano in una maniera particolare, e per esso sa se ripete sempre la cosa, non fa nulla, è sempre perdendo tempo. Questo quando si desequilibra, non vive la dimensione spiritual, sino vive la dimensione materiale. Mesoblasta, la seconda, il mesomorfo, mesoblasta, è la persona forte, dinamica, attiva, è la persona che vive non nel passato, vive nel presente, e nel presente perché è la persona del carpe diem, vive intensamente cada momento presente. La persona activa, fuerte, la persona del hacer, no le importa el sentir, le importa el hacer, producir. Importante trabajar, importante producir algo, estar haciendo siempre algo, estar con las manos empeñadas haciendo algo. Es la persona que manda todo hacia afuera, el expulsivo. Entonces, si habla, habla fuerte. Si hace la tos, lo hace fuerte. Un estornudo lo hace fuerte. Si tiene una emoción de rabia, de alegría, de cualquier tipo de emoción, la expresa de manera violenta hacia afuera. Es la persona que se hace una fiebre, la hace fuerte, cualquier cosa la hace fuerte. Entonces, eh, y transforma toda esta energía que tiene, porque está lleno de energía, en calor, en calor, en energía. Entonces hace mucha cosa, nunca se cansa. Cuando esta persona, la mesoblasta, se vuelve neurótica entonces va hacia la parte peor de sí mismo porque a qué sirve todo lo que le estoy diciendo para sacar lo mejor de nosotros mismos si nosotros no nos conocemos funcionamos automáticamente en cambio más nos conocemos más podemos sacar lo mejor de nuestro ser ¿Mm? y sacar lo mejor del ser de la otra persona que conocemos ayudándolo a hacer lo que puede volverse a ser convertirse entonces un mesoblasta descompensado, desequilibrado, es una persona eh, trabajólica, que está siempre trabajando sin pensar lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. Una persona agresiva, violenta, una persona sin ideales superficiales, que hace cosas y explota con, facil con facilidad. Y la, la tercera, la última, la ectomorfa o ectodérmica. è la persona sensibile e veloce. La persona sensibile e veloce è la persona che vive del futuro. Si accuerdan, l'endoblasta viviva del passato, il mesoblasta viviva del presente e l'ectoblasta vive del futuro. Sempre concentrata nel futuro, la mente nel futuro, preoccupata del futuro, para prevedere il futuro, para controllare il futuro e sempre sta vivendo il presente però sempre pensando a quello che viene dopo. È la persona intellettiva, non le importa il sentir, non le importa l'hacer, le importa il pensare. Vive pensando, organizza con il pensamento la cosa, la persona, eh, l'almuerzo, la cena, eh, el, la compra, eh, problema, il problema, come soluzionare il problema. Sta sempre pensando, vive in sua mente. Le, generalmente le gusta leggere o scrivere. È una persona rapida, non è lenta come blasta non è decisa come il meso, è rapida, fa tutta la cosa molto rapidamente, è quello che termina prima che tutto una tarea in la scuola. È una persona, però, che come fisico non la aiuta il fisico, perde minerali, si desidrata, quindi facilmente si cansa, si cansa e, e busca di compensare questo con la sua mente che è molto, molto forte, però il corpo è debole. Cuando el lectoblasta se descompensa, se desequilibra, se vuelve una persona muy teórica, muy racionalista, súper acelerada, súper ansiosa, que complica la vida a sí mismo y la complica también a los demás con esta mente demasiado acelerada. Y esto es un poco eh, como el, el punto de partida para entender estos tres tipos de personalidades. Y ahora quiero mostrarle de estos tres tipos de personalidades cómo pueden ir hacia lo malo y hacia lo bueno y después las preguntas si hay. Esta persona puede ir hacia el mal, por ejemplo, el endoblasta. El endoblasta, el tipo más gordito. El endoblasta puede ir hacia el mal cuando se vuelve dependiente de las cosas. Cuando se eh, material, es muy apegado a la tierra. Es muy lento y se vuelve dependiente de las cosas. Las cosas eh, se vuelven ídolos, se puede volver un apegado, un apegado a las cosas. Entonces, lo apego, no sé, al alcohol, a la comida o, o a la cosa. En cambio, se vuelve más espiritual cuando es capaz de compasión. El endoblasta es capaz de compasión hacia la persona que sufre. Entonces, allá ya empieza como a. Volverse más espiritual. Esto es lo bueno que podemos sacar de un endoblasta. Eh, tener compasión de quien sufre. Y después puede volverse aún más espiritual cuando se vuelve lleno de gracia. Siente que es una persona capaz de asimilar. No solo asimila comida en, engorda. O bebe mucho. O, o asimila emociones. También puede asimilar la gracia de Dios. Es la persona que es capaz de recibir. De abrirse de hacer entrar en sí los dones de Dios, la gracia de Dios, la virtud de Dios, la propiedad de Dios. Entonces, eh, al final, el máximo, lo más puro del endoblasto son los que tiene caridad, caridad. Entonces, sabe vivir bien el amor, la caridad, el amor de Dios, sabe amar como Dios ama. El mesoblasto, el segundo, el mesoblasto, eh, se transforma en un mal mesoblasta cuando se vuelve un conflictivo, se pone a pelear, pelea con facilidad, con todo, con, con todos, está siempre, siempre enojado, vive enojado. En cambio, se vuelve más espiritual cuando el mesoblasta empieza a vivir de entrega, sabe que toda esa energía que tiene la usa como entrega, eh, unificado en la fe, en un nivel aún más fuerte, la fe. Y al final, esto, esta obediencia a Dios en la fe, vivir de fe, vivir de, en unión con Dios. Lo que Dios quiere, yo lo quiero. Está en una voluntad en común con Dios, con fe profunda. El ectoblasta, en cambio, se vuelve malo, octoblasta descompensado al máximo, neurótico, cuando se siente tan soberbio que quiere reemplazar a Dios. El ectoblasta es tan inteligente tan capaz en su mente de, de pensar, de solucionar problemas con su mente, que al final se siente Dios, se autodiviniza. Entonces, esto es su pecado principal, ¿eh? reemplazar a Dios, la soberbia. Y, en cambio, se vuelve espiritual cuando empieza a abrirse, abrirse al mundo, y después empieza a tener la apertura y la libertad, la libertad en la, ver en la verdad se empieza a buscar la verdad con libertad la verdad como un buscador que no tiene que descubrir cuál es la verdad porque la verdad da sentido a su vida la esperanza es el máximo nivel de la ectoblasta que está proyectado al futuro pero esta vez no es su futuro que quiere controlar el futuro de Dios que entra en su presente e ilumina su presente y aquí pues, podemos hacer eh, Ejemplos, ejemplos. Por ejemplo, San Camilo, mi fundador. San Camilo empezó como un mesoblasta, un mesoblasta descompensado, iracundo, era peleador, siempre enojado, insatisfecho de la vida, y después transforma esto mesoblasta neurótico en un mesoblasta de entrega. Empieza a entregarse a los enfermos en los hospitales y al final no se vuelve un héroe de la caridad. Eh, San Juan Bosco también empezó como una, eh, un descompensado eh, a nivel ectoblasta y después poco a poco se volvió fu fu fuerte, eh, luchador para el bien de los niños. Eh, y cualquier cosa que vivimos, nosotros la vivimos a estos tres niveles. Por ejemplo, un ejemplo el estrés. ¿Cómo vivo el estrés? Si yo soy un endoblasta, cuando me estreso, colapso y me bloqueo. Si soy un mesoblasta, el estrés lo veo como un desafío. Me gusta el estrés porque me, me da energía. Y, y desafío y enfrento el estrés como un caballero. Y si soy un ectoblasta, el estrés como lo vivo. El ectoblasta lo vivo como algo que me pone nervioso, me pone ansioso, tipo un examen en la escuela. El se pone ansioso, espera, espera este momento que va a venir del examen, el estrés del examen, pero después lo hace rapidísimo y termina. Entonces, lo vive con ansiedad. O el tiempo. Para el endoblasa, el tiempo es infinito, es cíclico, no termina nunca y pierde tiempo. Para el mesoblasto el tiempo es dinero, entonces tiene que producir. Todo el tiempo lo usa, momento por momento, el tiempo es lineal. Y para el ectoblasa, el tiempo es una instantánea, un momento, un instante que tiene que vivir para pasar al momento sucesivo que es el futuro. O el amor. Para el endoblasta, el amor es te quiero porque estoy contigo. Le basta la presencia, no hace nada, pero la presencia para él es amor. La presencia. En cambio, estar con él. En cambio, para el mesoblasta, dice para mí el amor porque estoy haciendo algo para ti, estoy trabajando para ti porque te estoy dando algo. Sabe que te quiero porque. Estoy haciendo esto por ti. El ectoblasta es un amor a distancia, se entrega al otro, pero sin cercanía, sin intimidad, si no se siente ahogado con un amor de este tipo. Entonces, a distancia, ama a la otra persona, entregándose por el otro. O la experiencia del cambio. El, el endoblasta no sabe cambiar, le, le gusta repetir siempre la misma cosa. El mesoblasta con dificultad, pero cambia. El ectoblasta le gusta cambiar porque quiere ir al futuro, y más cambia y más es contento. Y se aburre si hace la cosa siempre de la misma forma. O la experiencia de la cosa. El endoblasta eh, recibe la cosa, se pone a escuchar música y recibe música. Y está contento recibiendo. El mesoblasta tiene que usar las cosas, tiene que ver la utilidad de la cosa y usarla como, como un medio. Electroblasta analiza, estudia la cosa para saber qué, qué, qué significa esta cosa, y cómo se puede usar, etc. Y esto, un poquito, no, una panorámica general. No sé si, si está clara, si puede servir o no. Padre, sí. Madre. Eh, quizás sería oportuno tras eh, conocer estos tipos de personalidades. Eh, usted decía que no existe uno de forma independiente sino que, que se dan los tres el modo de poder equilibrar no, o esas o dos el modo de poder equilibrar las tendencias de esas tres personalidades para llegar a una coherencia de vida eh, como ocurrió con san camilo no en ese caso no pasa de ser una uh -huh. persona iracunda a ser una persona entregada a los enfermos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el modo o los modos eh, que científicamente podríamos dar a conocer para que el ser humano sí. primero se vaya conociendo y después uh -huh. de conocerse, ¿cómo, ¿qué hemos de hacer para empezar a equilibrar esos tres? esas tres posibles eh, tendencias de cada una de las de las fases de, de los tipos que has explicado mm -hmm. sí. okay entonces lo que tú estás diciendo es que el ideal es que nosotros no usamos una sola de estas eh, reactividades sino la usamos las tres Jesús era una perfecto equilibrio de las tres no era solo uh -huh. uno, tenía las caracter, la mejores características de las tres. Y esto es el ideal para cada uno de nosotros. No usar solo uno, sino usar las tres: o sea, el corazón, la mente, la mente del ectoblasta, el corazón del endoblasta y la fuerza del mesoblasta. ¿Y esto cómo se hace? Se hace según la necesidad. Por ejemplo, hacemos siempre el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando estaba en el templo, y veía que había mercantes en el templo, se enojó, se enojó y usó la fuerza. Cuando tenía que reaccionar, reaccionaba con fuerza, eh, no lo miraba con, uh, con desprecio y usaba la fuerza porque sentía que tenía un obstáculo. El mesoblasta sirve para eh, derrotar eh, enemigos. O se tenía el demonio en el, en el desierto, usaba la fuerza para responder al demonio, el. En cambio, cuando tenía una, una persona que sufría, allá era todo corazón. Allá era una persona eh, sensible, una persona amable, una persona que daba todo su afecto, y su, y su comprensión, su compasión. Y cuando tenía que saber responder a los fariseos que le hacían las trampas, allá era un ectoblasta que pensaba y le sabía responder de manera inteligente cuando lo querían. No lo querían engañar. Entonces, saber usar según el momento lo que yo necesito. Más me conozco y más puedo usar esto. Más puedo hacer este equilibrio entre las tres, eh, la tres reactividades, las tres formas de, de ser. Eh, me tengo que conocer. Conocer significa eh, autoconocerse, significa eh, pensar en cómo estoy reaccionando por qué estoy reaccionando y, y ver que generalmente cada uno de nosotros tiene trampas entonces reacciona más de una forma entonces tengo que usar también la otra forma y saberla, saberla eh, sí ponerla en conciencia no ser consciente de la forma que me falta y usarla un poco de más eh, ahora el ideal es saber lo mejor de cada forma lo mejor hay, hay una, una evolución, ¿eh? una evolución. Cuando decía al comienzo que uno empieza de una forma, después pasa a otra, después pasa a otra, eso es un, un discurso un poco más largo, pero hay una, eh, una evolución. Si una persona se pone a comer mucho, se pone delante de un televisor o de, un, de una computadora por mucho tiempo, se transforma en un endoblasta. Es natural, o sea, si una persona me fanno todo, la, un joven, un adolescente, la mamá le hace todo, le cocina, le limpia, esto no hace nada, poco a poco se vuelve un endoblasta descompensado, ¿por qué? Porque el, el ambiente o sus decisiones lo llevan a esto, a ser un endoblasta porque se pone de manera receptiva, recibe, recibe y no hace nada. En cambio, una persona, por ejemplo, en Italia, en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, la Italia estaba destruida por... Los bombar, las bombas entonces tenían lo italiano que o reconstruir la Italia o la Italia eh, se habría quedado sin trabajo para nadie entonces ¿qué pasó? toda la gente se pusieron a trabajar eh, estos años después del 45, fueron años duros pero en el 65, 20 años después, la Italia era la séptima potencia mundial a nivel económico, habían reconstruido una nación y se habían transformado todo en personas mesoblastas 20, con la fuerza de, con la fuerza, ellos decían aquí tenemos que eh, no, ponernos en marcha para, para reconstruir entonces o la responsabilidad o el sentido del deber sentido del deber o la obediencia transformó la persona en mesoblasta. El ectoblasta en cambio cuando es que se transforma en ectoblasta o desarrolla la dimensión ectoblasta cuando por ejemplo la persona eh, vive en su mente, dice, tengo que desarrollar mi mente. Eh, la mente significa leer, significa pensar, pensar de manera crítica, estar poco delante del televisor, más delante de un libro o, o la radio. Entonces, el ectoblast es cuando eh, desarrolla su dimensión no, intelectiva. se una persona già la tiene, no, tiene di sorgere la, la otra dimensione, otra la dimensione afectiva, la dimensión del hacer, questo, no, saper che, la elezione personale, e il contesto in che vive, praticamente, permitten di de desarrollar lo che le fa. Eh, puedo decir, esto, la, la, la dimensión, sobrenatural, Para decir cuál es el punto, el objetivo. También tener claro cuál es el objetivo, el fin, eh, permite de vivir mejor ¿no? la, la, la dimensión. Por ejemplo, el objetivo del endoblasta, porque existen eh, santos endoblasta, santos mesoblasta y santos ectoblasta. Existen santos de los tres. ¿sí? O decimos mejor, prioritariamente ectoblasta, prioritariamente mesoblasta. Prioritariamente En doblas existen santos porque han sabido sacar lo mejor de esta personalidad. Los santos en doblasta tenían este tipo de virtudes: la virtud es la caridad, se siente inclinado a amar a Dios con todo el corazón, sin reserva. Su oración es la oración afectiva, tiene una alegría espiritual constante. Su ser lo encuentra en el amor presente y actual, no en el futuro. En el no en el imaginario, en el amor presente, en una existencia auténtica, no en apariencia, en satisfacción sustitutiva, en la búsqueda de lo justo, no de las banalidades, en el lugar justo, en su interior, no en el materialismo, amor y altruismo, dulzura, escucha empática, compasiva, amor afectuoso, alegría en la relación con otros, confianza en sí, perdón del otro. De sí mismo, esta es la esencia de esta reactividad eh, endoblasta eh, espiritual. Y le quiero decir cuáles eran los santos endoblasta. Los santos endoblasta eran, por ejemplo, Francisco de Asís, Teresa de Lisieux, Gemma Galgani, Isabel de la Trinidad, Faustina Kowalska, eh, endopuro puro. Después eran. Bernardo de, 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 de Clervo, eh, San Bernardo era un endo ecto uh, San Juan de la Cruz, también un endo ecto. Ángela de Foligno, en cambio, un endomeso. San Francisco de Sales, un endomeso fuerte, ¿no? Santa Teresa de Ávila, un endomeso fuerte y dulce al mismo tiempo. María de la Encarnación, endomeso. En cambio, le, le cuento el mesoblasta sobrenatural, como una persona que tiene la personalidad mesoblasta, cómo la puede hacer llegar al máximo nivel de espiritualidad. El mesoblasta tiene predisposición a la oración vocal, no a la afectiva, o sea, del corazón del endoblasta, no a la mental del ectoblasta, que para él son difíciles. Porque no sabe estar calmo, el mesoblasta tiene que siempre estar haciendo cosas, entonces vocal, tiene que hablarlo y hablarlo con voz alta. Necesidad de demostrar su cariño a Dios haciendo obras grandes para Dios. Entonces, generalmente tiene apostolados y apostolados que funcionan y funcionan y tiene producción, apostolado dinámico. Busca la gloria de Dios, no la suya, y se entrega hasta la muerte para Dios. Esto es el mesoblasta santo. Su ser lo encuentra en la relación de ternura, no de excitación como hace el mesoblasta descompensado, neurótico, que busca excitaciones a través de la droga y cosas así. Eh, busca recepción espontánea del otro en los valores, no busca poder, poseer, placer, sino valores. Busca la verdad interior que hace libre, no busca status símbolo, no busca el aplauso, no busca un rostro público sino la verdad que hace libre. Eh, cuando la reactividad mesoblasta espiritualizada es capaz de pararse, o sea, de alimentarse del sentido de la existencia y no solo de la adrenalina, como hacía cuando era solo mental o era neurótico. La fuerza y la luz interior tiene alegría de vivir, fuerza vital, tono mental, flexibilidad, vivir el presente con intensidad, con libertad, con conciencia de la propia dignidad, con vitalidad, claridad de mente, autoridad sabia, responsabilidad. Esta es la esencia del mesoblasta espiritualizado. ¿Cuáles son los santos, algunos santos místicos mesoblasta? Son los Padres del Desierto, San Antonio Abad, Catalina de Siena, todo lo que hizo para reunificar la Iglesia dividida del siglo XIV, Catalina de Génova, que trabajaba en un hospital san gregorio magno etcétera y otros y los últimos y con esto concluimos los ectoblastas espirituales a alto nivel tiene la facilidad para el silencio para retirarse Son la persona más silenciosa la más como aislada generalmente predisposición a la oración mental conciencia sensible Soporta todo sufrimiento espiritual, vínculo con Dios a través de su conciencia, cumpliendo la voluntad de Dios, en la mínima cosa. Eh, también lo consejo evangélico: pobreza, casidad y obediencia, para el ectoblasta se vuelven deberes absolutos. Intimidad con Dios, prefiere la oración mental, en silencio, la meditación, puede estar hora meditando. Es difícil para él la oración afectiva del endoblasta. Porque son nerviosos, no resisten a una quietud prolongada. Entonces tiene que hacer más oración mental con visualizaciones. El lectoblasta tiene reactividad eh, que lo, llega, lo lleva a entender que la virtud no busca ser virtuosa, por eso es virtud. Esto es el tema que trata tantas veces el doctor Tomasi: no tener virtud virtuosa, sino la virtud sin. Sin, sin buscar de aparecer o de hacerlo con el, el, con el ego, o sea, una virtud sin ego. Eso, el ectoblasta solo logra hacer esto, los demás endoblasta eh, no lo logran, difícil. La reactividad ectoblasta recupera su ser, el yo soy, en el amor, la capacidad de darlo, en la relación humana diarias, no evitando el cuerpo, la mente, el espacio, el tiempo. Eh, apoya a toda la, la persona que tiene necesidad de él. Es muy generoso. Todo esto permite retomar contacto con el propio ser cuando ayuda a los demás. Profundidad interior, paz, armonía con el cosmos, con los demás, con la naturaleza, serenidad, tranquilidad, alivio, relajación, calma, sabiduría, capacidad de aprendizaje, esperanza en el futuro, confianza en la ayuda del otro, valentía. presenza di spirito, sicurezza. questa è l'essenza di un ectoblasto spiritualizzato rispetto al neurotico che in cambio è una persona ansiosa, accelerata, che non serve a niente. Quali sono lo mistico ectoblasta? Sono San Agustín, Pseudo Dionisio, San Bonaventura, Thomas de Kempis, eh, l'anonimo della nube, eh, Blaise Pascal, Thomas Merton, Il de Garda, Ignacio de Loyola, eh, Pierre de Chardin, Orígenes, Evagrio Pontico Carl Runner, estos son no, los ectoblasta que han vivido esto de mente son como los más numerosos, decimos, sí, son los que escriben más, entonces escribiendo se vuelven famosos. Ecco, padre, eh, en cada oh, una de estas, en se cada uno de estos, ¿me escucha? Sí, sí, ¿me escucha? Okay. Sí, sí. En cada una de estos eh, modos de comportarse o personalidades, mm. ahí, eh, ¿cómo conjugamos las miserias de cada uno? Es decir, ¿qué papel juega cada miseria en la influencia del comportamiento de cada una de esas, eh, de esas personalidades? Entonces, tenemos que distinguir si es temperamento, es carácter o es personalidad. Algunas miserias son temperamento. Y con esta uno la tiene que aceptar. No hay... No hay nada que hacer, hay que aceptarla. Hay otra, se llama el Big Five, que es otra teoría de personalidad, donde dice los cinco elementos que tú no podrás nunca cambiar, que, 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 que quedan por toda la vida. Si quieres, te lo digo. Esto sí. lo tiene que aceptar. O sea, saber convivir con esto sabiendo que están, hace parte de tu genética y no se pueden cambiar. Esto también, incluso. En toda la cultura, de la cultura más indígena, más primitiva, la más tecnológica, hay estos elementos que son los cinco. O sean, son las iniciales. O eh, openness, apertura intelectual a la novedad. La persona, o es eh, una persona de interés amplio, inteligente, culto original, curioso de la novedad, imaginativo, sensible, artístico. O al revés tiene poco interés, es convencional, es conformista, indiferente, sin fantasía. O está hacia un lado, o hacia el otro, está en un punto y esto es así. Esto no lo puede cambiar. López, no lo puede cambiar. Apertura intelectual a la novedad. Segundo, s, o sea, sí, conciencia moral, escrupulosidad. O hay una persona no cumplidor, poco segura, descuidada, torpe, desorganizada, desordenada, olvidadiza, negligente. O del otro lado È la persona confiabile, cumplidor, trabajador, perseverante, responsabile, cuidadoso, preciso, ben organizzato, ben planificato, scrupoloso, dettagliato e perfezionista. O va a un lato, o hacia l'altro. Eh, tiene un porcentaje. Questo se cada uno lo può sapere, con questionario che que sta in Google. Pone Big Five, Big Five in inglese, questionario online. Lo hace e il questionario. me pone toda la respuesta a un montón de preguntas y el cuestionario al final le da el porcentaje. Tiene el 60% de esto, 40% de esto. Es una cosa de psicología. Muy estudiada, como decimos, está al, al máximo nivel de la precisión de cómo somos a nivel psicológico. Esto. El tercero es la extraversión o extravertido. Eh, amistoso, gregario, afectivo, amante de la compañía, sociable, locuaz o introvertido, es distante, reservado, es sobrio, es retraído. Esto no se cambia. Entonces, inútil ¿no que decimos no, tiene que cambiar, no puede, no puede. Eh, así es, o puede estar en medio entre los dos. Entonces, siempre hay un porcentaje, no es 100%, 0%, no, es siempre a un cierto punto. El, eh, a, è l'aggradabilità, l'affabilità, l'altruismo. O, ah, o è amabile, paziente, amigabile, sociale, bondadoso, è agradabile, amabile, è benevolente, cortese con tutto, indulgente, clemente, tollerante. O al revés, è un tipo irritabile, è un tipo sin piedà, è un tipo grossero, è un tipo rencoroso e vengativo. <laughs> è terribile. Se una persona le tocca come genetica, come temperamento, stiamo parlando, non come personalità, come temperamento, una cosa sì. Però, tiene che convivere, tiene che pedir perdona a Dios, tiene che pedir eh, gracias per para, para però se è temperamento non lo cambia, questo es, è su, tiene che autosopportarse, E l'ultimo, la N, è il neuroticismo o in, inestabilità emozionale O la persona è tranquilla, sicura. ¿Mm? <laughs> tipo el doctor Tomasini con, con esta autoestima con esta estabilidad emocional o al revés si le, pas, le, le toca otra genética que es ansioso, inseguro con baja autoestima depresivo, tenso, preocupado eh, eh, vivirá mucho una, pero se santificará al límite más que otra persona que no ha tenido que sufrir todo esto y eso le digo esto uno nace con ese temperamento en cambio, la, la dimensión personalidad, que es la dimensión espiritual, es la dimensión en que, a pesar que soy rencoroso, yo me puedo poner en comunión con Dios y Dios ya me va a hacer milagros. Pero es toda la otra dimensión. Entonces, en esto viene el tema de la divina voluntad. ¿La divina voluntad puede cambiar nuestra personalidad? Sí, totalmente, 100% tengo una personalidad espiritualmente enferma y me la transformo en una personalidad santa como hemos visto. ¿Puede cambiar mi mente? Mucho, muchísimo. No digo 100%, pero decimos 80% me la puede cambiar mi mente. ¿Puede cambiar mi temperamento? Eh, no, esto puede cambiar muy poco, a menos que hace un milagro y me reestructura todo eh, la genética, no sé cómo decirlo, de la persona. Pero yo, so, yo sé que había muchos santos neuróticos. O sea, tenían tractos del temperamento que eran neuróticos y no funcionaban bien. Pero so, se han vuelto santos igual. ¿Por qué? Porque han cambiado todo el resto. La parte que se podía cambiar se, la cambiaron. Por ejemplo, San Pedro, ¿no, padre? San Pedro, por ejemplo, sí, sí. También Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, si uno la conocía como era antes de la conversión, era una soberbia, una orgullosa, una bulímica, gorda, o sea, tenía un montón de defectos. Y después, ¿qué pasa? Santa Teresa eh, le pide al confesor, que era un jesuita, dice: ¿Qué tengo que hacer con todos estos defectos? De Él dice: ¿Qué te da más energía? ¿Qué te da más fuerza espiritual? Ella dice: mirar y contemplar el crucifijo. Ok. Ponte delante del crucifijo y contémplalo mucho tiempo. Se puso delante del crucifijo y se volvió Santa Teresa, que conocemos. Esta mujer le pasó la bulimia, le pasó la soberbia, le pasó todo, y se volvió una mujer endomeso. ¿eh? Endomeso, o sea, con toda esta fuerza para crear el, el carmelo por todos lado y para hacer esta reforma contra uh. todos los enemigos, porque muchos le han hecho la guerra. Entonces fue. Fue la conversión y fue esto: cambio radical. Entonces, padre, empezamos primero por, primero por conocernos, ¿no? Con este con este, este test que yo acabo de, de bajarme ahora. Están preguntando sí. todos ustedes: es big grande en inglés, five, cinco en inglés, así es como se llama. A mí me sale directamente desde Google traducido a, al, al español, ¿de acuerdo? O sea, no viene en inglés, viene en español directamente para iniciar la prueba. Se lo muestro aquí. No sé si se ve. Ustedes, ustedes entran en Google, ponen eh, Big, B, I, G, Five, F, I, V, E, y automáticamente le da. Conoce a ti mismo, eh, iniciar la prueba. Entonces, después, padre, de que nosotros, eh, este programa nos vaya a dar a conocer grandes rasgos, cuál es nuestra personalidad, eh, el otro elemento fundamental, padre, se encuentra en que al conocerme más, ¿cómo, cómo puedo yo conocer eh, qué es realmente? de mi ser y que es del enemigo, porque ya hablábamos que uno de los aspectos fundamentales era pues ese ataque continuo a través de inducción, sí. a través de vejación, a sí. través de obsesión diabólica, ¿verdad? Y esto lo trataremos la próxima vez, porque ahora ya okay. hemos pasado la hora. Entonces, la próxima vez hablaremos del de demonio. Cómo el demonio mm -hmm. ataca, cómo como uno se puede defender del demonio. Haremos una mm -hmm. mini demonología y hablaremos mm -hmm. de lo que tú decías al comienzo. Al comienzo decían, diciendo que no tengo que creer en, en las cosas, porque yo absorbo lo que creo. Entonces, si creo en, en la medicina, si creo en la psicología, si creo, eh, yo lo tengo que usar como medio, sí, pero no como fin y no como creencia, como fe. Entonces, vamos a profundizar un poco esto que para mí es un concepto muy importante. Mucha gente está confundida en esto. Para tener la salud, está dispuesta a hacer cualquier tontera y no, no se hace así. Uh -huh. Eso lo veremos la próxima vez. Uh -huh. Pues, padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que, que el Señor nos siga concediendo su presencia y su conocimiento. Y si Dios quiere, hasta, hasta el, próximo lunes. el próximo lunes. Muy bien, le doy una gracias. bendición. Acabamos con la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios sí. Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los llene de su gracia, de su amor, de su divina voluntad. Amén. Amén. El... Gracias, Hasta. Padre. Gracias a todos ustedes.